bueno, pues ambos eventos han funcionado bastante bien, de público, profesionales, sobre todo aquí en Taipei, importadores. En Nanjing había también distribuidores, tiendas, restaurantes, o sea que en general, tanto en Nanjing como en Taipei hay un interés creciente. Y salvo quizás que la economía pueda ralentizar un poco el movimiento de compra-venta en los próximos meses, pero vamos, el interés sigue y la gente, los importadores están respondiendo y están, va a haber continuidad, o sea que muy bien.